Durante la noche de Halloween en la vía Las Palmas se presentó un accidente en el que resultó gravemente herido Juan Gabriel Taborda, de 18 años, al ser arrollado por una moto que al parecer participaba en piques. En redes sociales confunden a la conductora del vehículo con Ana Isabel Giraldo, quien se defiende y denuncia amenazas en su contra. Ana Isabel Giraldo es amiga de María Fernanda Salazar, de quien se presume es responsable del accidente de tránsito ocurrido la noche de Halloween en Las Palmas, en el que resultó gravemente herido Juan Gabriel Taborda, de 18 años. Nosotros tenemos un vínculo, claro, eso pues no lo puedo negar. Nosotras somos amigas y tenemos varias fotografías juntas, aparecemos juntas. Yo he conducido la motocicleta en compañía de ella, o sea, así entre las dos. Sin embargo, asegura que no conducía la moto el día del accidente, pero en redes sociales la confunden con su amiga y ha recibido amenazas contra su vida y en contra de la institución pública donde trabaja. La mala calidad del video no favorece a aclarar bien para saber quién fue la conductora. Yo porque la conozco y porque sé que es MAPE, pero básicamente los medios, la desinformación, todo está manchando mi nombre y el buen nombre de mi institución. Con la matrícula del SOAT confirma que el vehículo le pertenece a su amiga y lamenta los hechos ocurridos. Según el reporte de las autoridades, en la noche de Halloween hubo 119 lesionados en Medellín.